único que demuestran es el estado que ha llegado a la corrupción en celdas en donde hoy lo que hay son lujosas habitaciones. Quiero decirles que las personas que están residiendo ahí, muchas de ellas son de una banda, la banda de Guayo Cano, asesino de policías. Y no podemos permitir que los que asesinaron a 9 policías tengan incluso hasta crianza de perros que los venden en 2 y 3 mil dólares cada perro. Hemos solicitado el retiro inmediato de todas esas cosas y vamos a poner a estas personas a que estén en donde tienen que estar y no pagando entre 20 y 50 mil dólares por tener esos lujos en la prisión. La reforma al sistema penitenciario va, que gracias a que ahora vamos a contar con directores y subdirectores de cárceles certificados, gente que ya pasó todas las pruebas de confiabilidad, gente que fue entrenada, se ha dado la orden que procedan a su inmediata contratación y vamos a retomar el control de las prisiones. El programa de trabajo adentro de las cárceles va a ser una realidad en el corto plazo. En el tema de seguridad, no vamos a jugar. Lo que está en juego son las vidas de los guatemaltecos. Y mi deber como presidente es hacer que los guatemaltecos tengan el derecho de aspirar a vivir en país en paz, en progreso y desarrollo.